saludos amigos de Jairo comenta Jairo Baez con ustedes como siempre para traerte las informaciones las noticias picantes pero con mucha con mucha con mucha señores miren eh, muchas cosas pasando lo que es el ámbito de la música voy a poner esto aquí yo siempre estoy cuando estoy haciendo un video siempre estoy como haciendo algo yo no entiendo miren eh, yo siempre he dicho algo, las redes sociales son una bendición, son una bendición, pero a la vez, a la vez, podrían ser como, como te digo?, tediosas. ¿Por qué? Porque ahora todo se expone, ahora todo, todo vemos que todo el mundo sube lo que pasa en su relación, todo el mundo sube lo que pasa en su entorno. Lo sube a las redes sociales o deja saber algo. Si tiene una novia, si se deja, lo exponen en las redes. ¿Qué pasa? Es el caso de Jay Cortés. Que todo el mundo sabe que expuso su relación con una persona que de cierta manera... Eh, en un tanto tiene un pasado bien, bien, bien mercurial. Como lo es Mieka. ¿Qué pasa? Dice. Él... Él viene y pone ciertas cosas y tuvo una relación con él. Y una relación, tú sabes, todo el mundo, eso pasó, ellos se dejaron de un momento a otro. Y ahora lo vemos en una tiradera en redes sociales. Dice él, Es cierto, es cierto que no estoy informado sobre esto porque es nuevo para mí y para muchos de nosotros. Como lo son muchas cosas, porque realmente tengo que trabajar para ganarme la vida y no tengo tiempo libre de todos los días porque todo lo que hago es. OnlyFans, pequeñas portadas de revistas eh, tratando de rebrand y solo estar en internet el resto del tiempo lanzando opiniones y peleando con gente al azar que al final del día te, se, eh, te seguiría. Uf, a mí me tocaron los niños en jaula porque tengo hijos y, y posteé y, y en soledad de nada, sino por dolor pasando mis hijos. ¿Has visto otro post sobre eso, algo en mi página? No. Y si no posteé cuando me rogaste, porque no voy a postear nada que no haya entendido del todo, solo porque mi pareja le dice, como un títere, deja de referirte a mí, mencionarme. Siempre lanzando sombras. Estoy cansado de tu M. Ya vive tu vida y déjame fuera de ella. Eso decía Jay Cortez, hace un resumen ahí de un viaje de vaina. Luego dice, él, vas a seguir mencionándome. Jodiendo por Twitter todos los días y yo tranquilo, pichando, ignorando, tratando de no seguirte el juego. Pendiente y criticando todo lo mío. Ya, vive tu vida, suéltame, ya. Que por eso Anda sola por el mundo, por tus decisiones. Vives peleando con él, creyéndote ahora más inteligente. Y más que todo, cuando todos sabemos en realidad quién eres. Señores, pero fuerte. Dice: Amo a cada persona incondicionalmente sin importar lo que haga ni lo que haya hecho. Y creo que lo he demostrado ya. Por algo, por lo que. Quieren invertir el mensaje o algo misógino y denigrante. Viene ella y dice: Por favor, deja de enviarme las historias de mi ex sobre niños palestinos en jaula, alegando que son israelíes. Supe que era una causa perdida, que carecía de pensamiento crítico cuando tuve que regalar, eh, rogarle y pelearle para que compartiera un post en solidaridad con las mujeres tras eh, la degradación de Rob y Wade... Eh, no eh, distinguirla... una una pa, de los derechos humanos de una eh, inflación de tráfico. Oye, eso dice él que no distinguiría. Oye, lo que él pone, oye, lo que él pone, ni acá. Vuelve dice. Ser una PU avergonzada es algo a lo que estoy acostumbrado, pero ser una PU avergonzada por alguien a quien tuve que educar personalmente sobre salud y seguridad se, es distópico. De cierta manera, miren, todo esto empieza y todo esto comienza a darse por la situación que está pasando hoy en día. Por ahí es que vienen las cosas. Y aparte, ella en el Vainas Road vs. Way ella estaba hablando de que quería que subiera un post apoyando eh, a, a la mujer está esa de, eh, vaina pero obviamente miren los artistas tienen que delimitarse en ciertas cosas en muchas cosas porque pueden cambiar el curso o lo que tú digas te puede caer en tu contra o sea es algo que es totalmente aceptable por eso es que digo miren las relaciones las relaciones es bueno mantenerla en total discreción en total eh, silencio porque miren cada vez que uno ve este tipo de cosas cada vez que uno ve que una gente de que lo, los cuales se, se juraron un amor eterno el día de hoy señores cuando tú lo ves eh, eh, qué pasa no ha pasado nada vienen se dejan ya ustedes saben un lío de pinga por eso por eso es que digo por eso es que digo que hay que tratar tratar de que, de que todo se mantenga en, en, lo, en lo meramente eh, trabajo cosas así porque señores miren cada vez cada vez que pasa algo cada vez que viene puff puff, puff, puff. o sea lo que le digo es miren por más que usted quiera, por más que uno diga, de verdad, de verdad, cada vez que alguien expone su relación, cada vez que alguien viene y dice lo que tiene que hacer siempre pasa algo, dice. Pero solo ya y se le ocurre meterse con ella, porque con solo ver su video estuviera triste todo el tiempo con esos que usaba. Me encanta ver personas que se mostraban felices sacando los trapitos al sol. Sí, porque ese otro amor de redes sociales. Pero mi acá lo ha sacado todo el sol, hasta las partes donde no del sol. Pero por qué él menciona lo que ella era. Si él mismo se metió con ella, sabiendo lo que ella era, en un supongo. mi califa, todo el mundo sabe que era una eh, actriz no era una, una era una actriz no y señores, tuvo una relación con rabo eh, con, con Jay Cortés. Suerte que tuvo el que no le pegó una. <laughs> Ahora no, señores, esa gente, esa gente, esa actriz y toda esa vaina. O Está sea, má, más vaina que cualquier vaina. Pues la gente vive haciendo ese chequeo y de todo para poder hacer eh, esos videos y todo eso. Dice uno. Ahora quiere degradar el rojo pues después que se le comió todos los eh, tachones. Ay, mijo, ya tú bebiste y saboreaste muy consciente de todo lo que pasó con ella. Ahora no puede ser que las señales, porque eso, eh, more, ya usted le trapasó todos los agujeros. Realmente, sí, eso dice de sacar o, o querer Venir a hablar del pasado desde de mí acá. Eso como que al final no tiene de qué, nada que ver. Porque tú estuviste con ella, hiciste de el todo con ella. O sea, al final de todo, al final de todo, eh, tú sabías de su pasado. Y usted estuvo con ella. Yo creo que entiendo que eso al final siempre pasa. Pero vuelvo y digo, señores, hay que tratar de exponer lo menos posible eh, una relación que usted tenga porque siempre siempre termina en esta parte siempre termina señores totalmente mal totalmente fuf, fuf, fuf. bobo boberto bobito comenta ahí debajo Jairo podcast Jairo comenta como tú te quieras llamar bye bye